Muy buenas, soy Diego Galilea, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a compartir con vosotros 5 trucos para que tus vídeos ganen un look más pro y se acerquen algo más a lo que se podría ver en la gran pantalla en un cine. Si os gustan estos consejos, dejadlo abajo en la caja de comentarios y petad el vídeo a likes, porque tengo muchos más que compartir con vosotros. En este vídeo no vamos a ver nada relacionado con el sonido, pero es igual o más importante que el apartado de imagen, así que lo dejamos para otro vídeo. El primer consejo que os doy es que intentéis conseguir planos con poca profundidad de campo. Es un recurso que se utiliza muchísimo en el cine y consigue que enfaticemos sobre la parte nítida de la imagen, que en muchísimas ocasiones suele ser el personaje. Esto hace que el espectador del vídeo elimine distracciones con el fondo y se centre en lo que es importante. Ojo, porque este recurso utilizado sin un plano de presentación es peligroso, y es que podemos perder al espectador. Debemos de contextualizar al inicio con un plano de presentación a nuestros personajes. Otro consejo que te doy es que añadas en tu vídeo recursos, imágenes que apoyen a lo que estás diciendo o del tema sobre lo que estás hablando. Te voy a recomendar Storyblocks, y es que tiene la mayor librería con más de 300.000 imágenes, vectores o gráficos para que puedas añadir esos recursos a tu vídeo. Storyblocks funciona con una tarifa anual fija, lo que hace que puedas tener descargas ilimitadas. Y, muy importante, tienes los derechos de autor de todo el contenido que descargues, para que no te puedan denunciar o decir nada si utilizas ese contenido. Abajo en la caja de descripción tienes un enlace, porque Storyblocks está dando 7 días de prueba gratuita, así que pásate y descarga alguna imagen para poner como recurso en alguno de tus vídeos y ya verás cómo estos quedan un poquito más pro. Otro recurso muy efectista y que funciona mucho es darle a tu vídeo un look más panorámico utilizando los Letterboxd o las franjas negras superior e inferior de la imagen. Ojo, porque utilizar esta técnica puede ser peligroso, y es que normalmente nos damos cuenta en postproducción de que añadiendo esas dos franjas estamos tapando algo que es fundamental enseñar al espectador. Así que mi consejo es que sitúes dos trocitos de cinta aislante en la previa de tu imagen mientras estás grabando, para que más o menos veas lo que aproximadamente se va a ver en la pieza final. Otro consejo, y esto tiene que ser norma, no alumbres el vídeo, no utilices las luces que hay en la habitación, las luces que hay en la calle. Vas a necesitar iluminar para dar una intención a tu plano con esa luz. Para que veáis un ejemplo, voy a apagar las luces del plató y voy a poner la lámpara que hay para alumbrar la habitación. Así se vería mi plano si utilizo la luz que hay en esta habitación. Sin embargo, he situado dos cajas de luz continua y una tira de LED que dan el resultado que normalmente veis, que es este. Entiendo que esto muchas veces sea un problema, sobre todo económico, porque son equipos muy caros, pero tira de tu ingenio para poder dar forma a la luz que ya tienes. Situando folios o filtros de color en las bombillas que ya tienes, situando folios también en las ventanas para utilizar la luz natural pero que sea un poco más difusa, tira de tu coco y moldea la luz a tu manera. El consejo final es que corrijas el color de tus vídeos. Diego del futuro, por favor, quita la corrección de color y ahora vuélvela a poner. ¿Ves? Esto da un look más interesante a tus vídeos. Un truco que te doy si no estás muy familiarizado con el etanonaje o con las correcciones de color es que cojas un frame sencillito de alguna película que te guste su look y que lo intentes copiar con el perfil más neutro que tenga tu cámara, para después intentar corregir el color para que se aproxime lo más que pueda a ese fotograma que te gusta. Esto no lo tienes que hacer con un fotograma, lo tienes que hacer con los más que puedas, porque cuanto más ensayes, mejor te quedará la corrección de color. No olvides dejar en la caja de comentarios qué te ha parecido el vídeo, si quieres que haga más de este tipo. Espero que te haya gustado, no olvides dejar tu buen me gusta. Ya sabes que si compartes, lo partes, tienes abajo en la caja de descripción también los enlaces a Instagram y a Bleepoint para que vayas a seguirme. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!